Buenas noches, Asunción, capital de mis amores, tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Buenas noches, Asunción, aquí comienza el depósito de App Ovo, un programa que, si lo piensa bien, se está metiendo de a poco en el corazón de la gente. Buenas noches, Asunción, bienvenidos a una noche más del depósito de App Ovo, un programa que, si lo piensa mejor, lo que quiere es meterse de a poco en el bolsillo de los auspiciantes. Y así arranca este programa de marras denominado el depósito de App Ovo. Un programa en donde sus integrantes, son sus integrantes mejor dicho, los que si no van entrando más auspiciantes, sin pensar, se van a ir metiendo poco a poco en sus respectivos habitáculos viejos. Efemérides. En 1988 nace el inmortal grupo cómico musical de género inocuo denominado App Ovo, un 5 de febrero, año del señor, y 27 años después sigue tan campante. Santoral, hoy se celebra el día de San Cericidio, patrono de la verdad, cueste lo que cueste. Comienza de esta manera un capítulo más de este programa, que dicho sea de paso, ya se va despidiendo. Viste que es muy corto. Buenas noches, Asunción. Hoy celebramos el título de Capital Verde, honoris causa. Verde debe ser por el color de las moscas que forman nubes alrededor de la basura inamovible y esparcida por toda la ciudad. Verde puede ser tal vez por el color de las aguas putrefactas que se estancan en los arroyos afluentes de nuestro río Paraguay. O verde quizá por la colérica reacción de automovilistas que entre gritos y blasfemias van llenando nuevamente las estrechas pero apretadas calles de nuestra ciudad capital. La temperatura se mantiene alrededor de muchísimos grados Celsius, la humedad relativa ambiente es de bastantes por ciento y la presión atmosférica que tú arriba de no sé cuántos Héctor Pascuales. En artes y espectáculos, específicamente en pintura, se habilitó el innovador servicio de pinturas delivery del afamado artista plástico de brocha gorda, profesor Rolo, quien pinta casas a domicilio. Buenas noches, Asunción. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, vayan acercándose a este programa. Buenas noches, Asunción. Welcome to the jungle. Bienvenidos a este país sin yodo. Jóvenes y niños, adultos de otro planeta, bienvenidos al Paraguay. Bienvenidos al depósito de App Ovo, viejo. Estamos con los músicos más representativos de la escena nacional. Ellos son los Panuncios. Y aunque la gente siempre los vea esperando ser contratados enfrente de un conocido bar donde hay un cartel que dice que se puede contratar a los músicos allí mismo, nadie sabe realmente la trayectoria de los mismos. Así mismo nosotros hemos recorrido el mundo, como lo dice la conocida canción de mi misma autoría, Recorriendo el Mundo. ¿Por dónde estuvieron? Nosotros hemos estado, como dice la canción, por París, Londres, Roma. ¿Cantando? Cantando, vendiendo panchos, lavando platos, en fin, como bien lo dice la canción. Y a veces hay que hacer de todo, me imagino. Y ya, amigo, hay que vivir, ya, como dice, lo dice justamente la conocida canción de mi misma autoría, hay que vivir como se pueda, Eugenio. ¿Se podrían presentar, por favor? Sí, cómo no. Yo soy Antonio del Lago, el varón de la polca. Yo soy Alberto de Guarambara, el archiduque de la guarania. Sí, yo soy Víctor del Paraguay, el platillo volador de la guarania. Seguiremos en momentos más charlando con los Panuncios. Ahora vamos a un tema que nos presentan ellos mismos. El sol de mi país alumbrando en el ocaso. Na cobrai ni por si acaso ningún fato conseguí. Mucha plata ya perdí yendo atrás de la cultura.
La calle ya está muy dura, nuevo rumbo se fundí. Tema de 1990, después él, como todo el mundo, se empezó a poner MC a todos los raperos, él solo se hizo llamar Hammer. O sea, martillo. Hammer. ¿Ah, sí? Sí, MC Hammer. Me estaba hablando en chino José Ferbo. Uno de los raperos del 90, muy famoso. El tema es famoso. Es conocido, es famoso. Inclusive utiliza la base de un tema de los 70, ¿verdad? Viste que antes para nosotros música retro era de los 70, ahora de los 90 ya es retro también. Totalmente. Este inicio de los 90, 1990, 91. Para nosotros de 2000 ya es retro, Tino. Vamos mal, bueno, quería ubicarle a la gente. Estamos en el bloque del DJ Pancho. Aquí está José Ferro, que es nuestro DJ Pancho. ¿Por qué DJ Pancho? Porque aparte de pasarnos música aquí en el depósito, cocinamos Pancho todos los días. Y además, también nuestro gerente de marketing. Hablando de gerente de marketing, claro, tenemos espacio disponible por todos lados. ¿Qué ofrecemos hoy, DJ Pancho? Yo lo voy a acompañar a que... A la heladera Caede. Digamos, la heladera Caede. ¿Por qué no hablamos un poquitito de la heladera Caede? Casa Arce. Claro, Casa Arce. Que representa y distribuye una marca exclusiva. Heladeras Caede. Claro, ¿confió en nosotros? Totalmente. El frío, más frío, está en Casa Arce con heladeras Caede. Que también tiene congeladores, claro, por supuesto. Pero están en oferta estas heladeras. Están en oferta y se están vendiendo muchísimo. Bueno, le agradecemos como a la heladera se están vendiendo, ¿sabes? Claro. Sí, igual el producto que vamos a ofrecer hoy está dentro de la heladera. Ah, está dentro de la heladera. A ver, voy a adivinar. En el freezer. Muy bien. ¿Qué será? Bueno, si está en el freezer ya me imagino. Claro, totalmente. Un helado, claro. Tenía dos opciones, o helado o hielo. O hielo. Sí. Helado. Acá está. Ah, claro. Puede entrar una marca, una heladería. ¿Quién nos dice siempre que Paraguay es un país que hace calor todo el año? No, esto se vende todo el año. Todo el año. Sí, tenés razón. Qué buena oportunidad de ofrecer helado, exactamente. Helado, muy bien. Helado, exactamente. Qué bueno publicitar acá. Esto, sale de medio kilo, de un cuarto, de un kilo, palito, cucurucho. Qué fantástico sería chupar tu helado, ¿verdad? Tomarse, dice Tito. Miren, tengo dos cucuruchos, uno para cada uno. A ustedes que les gustan tanto. Perfecto. Bueno, o sea que vamos a... Cada uno con su cucurucho. Sí. Bueno, vamos. Tenemos cámara acá, a ver si... ¿Usted sabe que yo era heladero en algún momento? ¿Usted fue heladero? Sí, trabajé en una heladería acá muy conocida. Poquitito nos va a poner por ahora. No le puedo hablar a la heladería. Ahí está. No le puedo hablar a la heladería. Ahí está. Sí, ¿verdad? Está ahí. Ah, no la puta, ¿te conocen? Sí. Por eso mismo no van a auspiciar porque me conocen. Ah, me cagamos. Está riquísimo. Sonamos. Pero no importa. A ver, le preparo un ratito también. Ahí está. Hay una llamada. Hola. Mientras preparo el helado acá. Hola. Hola. Hola, sí. Alberto, ¿cómo estás? Tito, ¿cómo estás? Hola, querido. ¿Qué tal? Paraguayos, paraguayas. Fernando, ¿cómo estás? Mirá un poco, qué sorpresa, Ferchu, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Tiene problemas? Hola. Hola. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Estamos aquí, acompañados de Calé. Hola, ¿qué tal? Calé. Calé, vos estuviste ayer con Yotito, ahora con Fernando. Estamos con Monseñor y con... Ahora acaba de llegar. Estaba con Yotito. Está Yotito, ya está. ¿Estarán preparando alguna alianza? Está en el baño Yotito ahí. ¿Qué hace con Fernando, Calé? ¿Qué hacen ustedes? Estamos debatiendo. ¿Qué alianza están? Son senadores ustedes, ¿verdad? Patria. No, estamos viendo un programa de televisión en la tele. Te voy a acercar un poquitito a la tele. Así es, lo confirma el rey, mi papá. Somos los número uno de la siesta, ¿no es así? Eso sí está. Esperá un poco, Carlé. ¿Qué programa? ¿Cómo vas a estar viendo eso y estás hablando con nosotros? Eso es de otro canal, ¿eh? Disculpame, Alberto, hice zapping recién.
Ahora sí, estoy viendo los Simpsons. ¿Los Simpsons? Ese es lo que le gusta a Giorgito. A ver. ¡Malditos idiotas creyéndose superiores a todos! ¡Ay, vienen hasta aquí y no toman mi condenada cerveza! ¡Ay, malditos, tomen mi cerveza! Bueno, bata. No, es medio raro que ustedes se junten entre adversarios políticos a mirar la tele y encima dibujo animado. Ayer estaba... Lo que pasa es que esta hora, a ver, ya, uno ya... No, pero pueden estar haciendo una alianza. Vio que las alianzas hacen de noche. Ahí está Yoyito. Yoyito, ¿cómo está Yoyito? Ahí con Alberto. ¿Qué? ¿Que ustedes estén todos juntos ahí, Yoyito? ¿Por qué? No, estaban rompiendo la bola acá. Calejo, Blue. Pero vos estás también ahí, vos estás también, eso digo. Juan Carlos. Construcción del teatro, sí. No, edificio. Amoroso. No tiene nada que ver, ¿no? Amoroso. No entiendo Nibu, nada. Nibu, Juan Carlos, Nibu. Saludaron a Juan Carlos, pero no vaya a hacerlo algo, ¿eh? Hoy cirugía 2x1, el que se cirugía. No puede dejar de hacer sus chivos. No, si le conocemos a Juan. Chao. Che, qué raro que es esto, te juro que no entiendo. Pero, se unen todos. Qué rico, está en el helado. Sí, está rico el helado. Lo guardé para que no se derrita. No podemos decir la marca. No, por ejemplo, pero puedes decir, estamos tomando el helado de... La heladería, los más ricos helados se ven. No, podemos decir muchas cosas. Muchas cosas, muchas. Pero ahora lo que vamos a decir es, vayamos a algo totalmente diferente, viejo. Estaba un coreano con su billetera en la mano. Un caballo loco le robó al vuelo. El coreano gritaba así: ala la 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 lon, ala la 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 lon 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 lon, ala la 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 lon, ala la 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 lon 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 lon. Suerte que en la esquina estaba un policía. Se ayuda el coreco, le decía. El caballo loco y él se conocía. Y el coreano gritaba: ¡es y desconcierta! A la 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 lon, a la 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 lon, lon 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 lon. A la 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 lon, a la 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 lon, lon 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 lon. Al caballo loco y al policía les pilló tomando un ñoñito. El coreano cada vez más enojado les llamaba y gritaba así: a la 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 lon, a la 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 lon 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 lon. A la 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 lon, a la 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 lon 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 lon. Ese desgraciado, ese pilla tontito, ese policía, ese imbricado, ese caballo loco, ese bandido, ese... ¡Ay, sí, ese chachipali, ese policía, ese caballo loco, maldito! Señoras y señores, bienvenidos sean todos una vez más a este programa campesino más popular de todo el mundo, que se dio en llamar Discovery Channel. Y arrancamos este programa con un aviso publicitario. Allá va. Sí, sí, compañero. Señora, señor del campo, por viaje. Liquido a cualquier persona en cualquier circunstancia. Liquidamos de distintas formas, tipo masacre, accidental, decapitaciones, ejecuciones, etc. Contacte kilómetro 69, ruta 3, muralla larga, debajo del mango. Servicio garantizado, tratar con tiro certo y asociado. Y ya arrancamos con nuestra tradicional enseñanza de vocablo guaranítico. Así es. Por ejemplo, vamos a enseñar un vocablo bastante largo. Y te voy a pedir que me acompañes. Sí, cómo no, sí, compañero. Por ejemplo... Este vocablo que dice así. Ah, ok. L de Minion Chendier. N A K O I T. N A K O I T. Esto significa que perdiste la cabeza, pero literalmente allá va. Aunque ni estén en la topa, ve. Así es, compañero. Esto ocurre, por ejemplo, cuando sacas la cabeza por la ventanilla al colectivo, allá va. Ah, el tema. Ese es un.
Ñacaote. Exactamente. También. También tenemos otra palabra, por ejemplo. P. Sí. C. PC. Z. PCZ. Que ustedes querrán alguna vez, tal vez, querer salir. Ahí cena. Pero no lo harán. No lo harán, por ejemplo. Esto se aplica, ¿sabes a quién se aplica esto? A los presos. A los presos. En algunos casos a los señores casados. Por ejemplo. Y en otro caso a los OBE en general. Sí, oye, PCZ, pero una persona. Por ejemplo, en eso bueno. En eso bueno. E. C. Z lleva. SZ. Sí, SZ en eso, güey. SZ, pero no decimos algo que es eso, güey, compañero. Así que. A opeala, fecha. Así es que SZ, PCZ, hemos aprendido un dos vocales más y Ñacaote. Ñacaote. Cuando le querés advertir a una criatura que nos saque, entonces le puedes decir Ñacaote, Ñacao. Ñacaote. Ahí está. Ñacaote. Señor, yo comí, ¿sabes? Sí. ¿Oh? Pese a que tú eres hecho. De pico mita y. En el cacao, sema. Exactamente. Le decía, lleven acá, no saque la cabeza por la ventanilla. Exactamente. Porque si no, en el cacao. Claro, exactamente. Pero bueno, ahora sí, pasamos rápidamente a la sección yuyerística de nuestro programa, en la que acercamos los conocimientos de las hierbas medicinales del Paraguay. Exactamente, ese compañero. Aquí tenemos, por ejemplo, este yuyo que se llama Berujoviñana. Berujoviñana. Su nombre científico sería Verbena Poruliana. Su nombre ya lo dice todo. Esto sirve para aumentar la sangre. En la sangre lleva la cantidad de hermoculitos rojos. Importante verla ya, con la ñanderu, vea, lleva la hemoculito rojo. Exactamente. Va a ser importante, vea. Y porque yareco, por ejemplo, a veces anemia, pues. Entonces, la yareco y no la hemoculito rojo. Sí, tenemos otro yuyo. Sí, a ver. Este yuyo se llama Tarope Popi. Imagínate. Su nombre científico es Terebilis japocolia. Terebilis japocolia. Terebilis, se movía. Anina. Agua pupa. Agua pupa. Este sirve para aliviar los casos de otitis. Otitis o síndrome de Pocoitea. El otitis bali es una enfermedad que se produce, un síndrome de Pocoitea, un clásico de la medicina. Sí, porque así no de Pocoitea. La verdad que se ocurre en estos casos del síndrome, lleva, cuando el músculo llega a caer supinador, o sea, tiende a perder la elasticidad, lleva, no lleva piso por ahí. Entonces ahí hay que estirar, hay que tomar el tarot de Pocoitea. Exactamente. Sí, porque es importante la. O si no de Pocoitea, porque es importante. Yo voy a caer supinador en voz ejercitar. Exactamente. Ya pónganse a la ejercicio y que ha echado cuerpo. Exactamente. Vea que oye piso. Oye piso. Oye piso. No la oye piso. Yo no estoy entero. Pese a oye piso. Ala. Exactamente. Muy bien. Así es, che, compañero. Con esto hemos dado una pinceleada más de todo lo que es la cultura guaraní en la parte de la yerbalística. ¿A lleva? Sí, se comió. Y esto es en este espacio que se dio en llamar Discovery Channel. Por su atención. Muchísimas gracias. Nos vemos ahora después. Llegamos al final del programa, muchachos. Ya es la hora. Llegamos al final del programa. Muy bien, Tony. Estamos ya. Creo que cumplimos con ustedes. Fue suficiente lo que. Cada vez está más largo esto, Tony, ¿eh? Hoy me estuvo largo, hoy me parece que no estuvo largo, bueno, no sé si me pasó rápido el tiempo, pero hoy me parece que... Pasa que estaba muy agradable, ameno. Cada vez estamos más agradables y más ameno, eso sí. Ameno y bueno, vamos agarrándole el ritmo también, eso y es menos cierto. Simpático.
Bueno, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer, como siempre digo, a Cero Grado, la empresa que nos viste. Jeans, camisas, remeras, Cero Grado, que está sobre Félix Bogado, casi Moleón Andreu, recuerden. Y también a Hidrosanitarios. Que te agrada, ¿no? Que está sobre los artefactos que engalanan este programa, que está sobre Eusebio Ayala, casi Choferes del Chaco. Y por supuesto, uno antes y otro después del brindis. ¿De qué le estoy hablando? Jerón. Claro que sí. Bueno, cumplimos con esta gente, señores. Ya cumplimos. Nos vamos. Uno, dos, tres. Bueno, chao. Escocia es un país del Reino Unido que se caracterizó siempre por dos cosas importantes: el hecho de que los hombres usen pollera y su producto destilado a base de malta que se bebe en todo el mundo. Los deportes que son característicos de esta región son el lanzamiento del martillo, que es una disciplina en la que una especie de martillo es lanzado a la mayor distancia posible. También está el juego de la pulseada, que era la medición de fuerzas entre dos oponentes. El fútbol también es uno de los deportes practicados en Escocia, aunque su popularidad es relativa y su práctica también, y es superado ampliamente por el deporte denominado lanzamiento del tronco, el cual consistía en el lanzamiento propiamente dicho de un tronco. Los escoceses se caracterizaban por las largas jornadas de ingerir muchos líquidos, por lo que pueden ser vistos también en competencias de descargas. Finalmente, podemos decir que sin ellos el mundo no conocería el whisky escocés, que sin ellos, definitivamente los músicos, jamás podríamos afinar la garganta en forma correcta.